día siguiente comenzó la competencia. Diferentes estilos se podían ver. Fue muy interesante encontrarme con gente del estilo Wen Shen Chuen, un sistema que yo siempre había querido ver. Por una de esas químicas del destino en el Kung Fu, el maestro Wan An Ling, principal difusor del estilo en la zona, después de verme practicar, me llamó y luego de un rato de charlar, me ofreció enseñarme el estilo, cosa que por supuesto acepté gustoso. Inmediatamente me tocó el turno de competir. Había elegido el arma Kuan Tao. Paradójicamente, esa forma que aprendí con el maestro Jerry Lee era de la provincia de Shantung y allí mismo la estaba realizando. Realizaba la forma, mis temores desaparecían y me sentí muy seguro. Cuando completé la misma, tenía la sensación de que había ganado. Luego, el puntaje de 9.27 confirmaría que había quedado primero en mi primera aparición competitiva en China. Sentí que había cumplido mi misión. El estilo Wen Shen Chuen no es nada fácil de aprender. Aún para los chinos es un sistema atípico y muy pocas veces puede verse practicando. Me convertí entonces en el primer occidental en aprender el estilo y en este momento en el único practicante fuera de China.
getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to Rodeo, how are you? I'm Master Wang. 我在美国 ，I'm in the American Boston。祝贺您，祝贺您学习中国武术40周年。非常感谢您。让我回忆起来您对中国武术在阿根廷以及全世界的贡献。我很高兴，第一次我们在80年代初在济南国际武术节见面，后来在济宁，您是第一个将文胜拳推广到南美洲的，非常感谢你。好，今天在祝贺你40周年，也祝贺所有的练习中国功夫、练习文胜拳的阿根廷朋友。好，谢谢大家。Stay lost in this moment forever.